Mírate al espejo. Sé sincero y humilde contigo mismo y dime, ¿por qué continúas sin hacer frente a situaciones que te hacen sufrir? ¿Por qué sigues entre gente que no te conviene? ¿Por qué te resistes a decir basta en el trabajo o en esa relación? ¿Por qué te niegas a ser tú mismo y prefieres hacer lo que dicen los demás? ¿Por qué no cambias esos hábitos que te perjudican y te hacen infeliz? ¿Por qué permites que te peguen o te acosen? ¿Por qué respondes con violencia a la violencia, poniéndote a su altura? ¿Por qué te mientes a ti mismo? ¿De qué tienes miedo? Seguro que encuentras una magnífica excusa que te impida responder con humildad. Cuando enfrentas tus excusas con valentía y eres capaz de averiguar las respuestas a estas preguntas con auténtica sinceridad, entonces, y solo entonces, estás haciendo tantra. Por todo ello, los antiguos tántricos adoptaron el Guru Yoga como el mejor método para que un discípulo, el llamado guerrero espiritual, pueda conocer su verdadero maestro, su maestro interior. Solo hay una condición: desear evolucionar verdaderamente. El Guru Yoga, o la estrecha relación entre maestro y discípulo, es el método pedagógico empleado por el Tantra en general y por los ibaitas en particular. Después de milenios de experiencia con múltiples y variados métodos, preferimos este tipo de pedagogía. El guerrero espiritual se expone a cualquier riesgo canalizando la pasión hacia fines más altos, con tal de sobrepasar la condición humana. Aquel que es un vagabundo del Dharma usa el veneno como medicina, transgrede el dogma rígido de las religiones, se expone a las consecuencias kármicas para hallar otra manera de expresión, para lograr una conciencia inafectada y ecuánime, y destruir toda clase de ataduras. Penetra en el universo de las sombras para iluminarlo. Se hace consciente de todos sus defectos y los transmuta en fines más elevados: amor, heroísmo, creatividad, conocimiento de sí mismo. Nos despojamos de todo para lograr la plenitud. El Tantra es asocial, pero no antisocial. Lo primero que hace un tántrico es reconocer que es esclavo, reconocer cuáles son sus ataduras y luego las rompe para ser libre. Por eso, quien ha comprendido su verdadera naturaleza no puede ser subyugado por ninguna voluntad, ni dogmática, ni política, ni religiosa. Pero cuidado con caer en el equívoco. La libertad no existe en el exterior, sino en el interior.